¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda Juan M. y sus teclas. Estamos enfrente de este teclado para enseñarles un poco. La razón que le estoy haciendo este video, bueno, este teclado lo han ordenado y han puesto un driver, o sea USB, y lo han puesto acá, pero lamentablemente no hicieron funcionar. De mi parte, prefiero vender un teclado con su disquete originalmente, con la disquetera originalmente y los disquetes tal como viene de fábrica. Bueno, mucha gente dice, bueno, compro esto o te mando mi teclado. Lamentablemente esta cosa es como un cartón, no pesa nada. Bueno, esta cosa cuesta como más de $200. Pero al final, obvio que se puede poner USB. Pero hay algo que les voy a decir, mis amigos, donde quiera que nos ven, que todavía están trabajando con este teclado. Aunque tu USB tiene 300 ritmos, sí, se puede poner 300 ritmos y este lo puede leer. Pero el teclado, mis amigos, no puede meter más de 3 ritmos. Aunque tu USB con este adaptador puede tener 300, 200 ritmos, es lo mismo, no va a funcionar nada. Ahora, si metemos la disquetera original, bueno, yo tengo los materiales para todos los que tienen, antes de que eches a perder tu teclado. Bueno, es mejor conseguir los disquets. Bueno, disquets. Aquí tengo como 85 ritmos entre los dos disquets. Para todos los que ya saben y todos los que a quien he enviado estos materiales. Entonces, es mejor tener los disquets y también la disquetera original. Bueno, yo lo puse. El problema de este cliente que tiró la disquetera original, entonces lamentablemente ya no se pudo conseguir y este no funcionó. Lamentablemente no lo formateé, bajé un programa y no sé, creo que lo ordenó lo inadecuado o la verdad no sé si está bien, pero esto ya no sirve. Entonces ahora, este es un buen consejo que les doy, que no preguntan primero. No es necesario conmigo, hay muchos youtubers, hay mucha gente, la verdad, que son sinceros, le dice la verdad. Bueno, yo no te puedo decir, mira, te cobro tal y al final no funciona. Entonces ya lo puse la disquetera original del un floppy. Bueno, ahora les voy a decir una cosa, mis amigos. Si tú tienes este teclado, la verdad es una buena máquina para todos los que conocen este teclado. Es un buen teclado, a pesar de las 550. Entonces espero que les haya ayudado a este consejo que les digo, que no cambian este hasta que no están seguros de que sí este funciona. Sí, muchos videos que he visto, pero tal vez lo ordenaron mal este y no funcionó o está dañado. Bueno, ahí está. Esta cosa, yo comparé el pesor de este con el original. Lamentablemente nunca vamos a comparar. No echen a perder su teclado. Es mejor que preguntan primero, es mejor consigue los disquets. Al igual con 85 ritmos aquí, no significa que aquí todo va a leer teclado, no, sí lo lee, pero tienes que cargar uno encima del otro. Solamente se carga 3 ritmos en este teclado, en la memoria interna, es todo. Bueno, ahí está, mis amigos, muchas gracias. Cualquier pregunta, comunícanos al 239-810-6889. Es un buen teclado, pues está en buenas condiciones, ya hicimos su limpieza, ya cambiamos esto de la disquetera. Bueno, ahí estamos. Espero que nos ven en el siguiente video. Les voy a enseñar otro poquito más de cómo se ponen los sonidos. Hay 4 sonidos que se puede poner en la registración de memoria. Gracias, mis amigos. Un saludo para cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Voy a estar subiendo algunos videos más sobre este teclado. Adiós.